estoy de acuerdo en traer a nadie de afuera, mucho menos a un gerente que jamás hemos necesitado a que nos supervise o que nos vigile. Bueno, tenemos otra forma de mirarlo, que sería como el paso lógico que quiere dar un nuevo socio que está invirtiendo una gran cantidad de dinero en una firma que está a punto de presentar pérdidas. Tienes razón. Lo mínimo que ellos pueden exigir es que exista cierto tipo de control sobre la administración que hasta ahora sí. Yo he tratado de manejarla lo mejor posible siguiendo los parámetros que tenía Tito, pero ellos tienen razón. Yo soy abogada, no administradora. Bueno, entonces hoy aceptamos un gerente. ¿Y mañana qué? Si ellos dicen que hay que reemplazar los abogados, ¿los reemplazamos? ¿O ellos dicen qué casos debemos aceptar y cuáles no? Ay, no hay que ser extremistas. Yo simplemente digo que ellos hicieron una propuesta, traer un nuevo gerente, simplemente para cuidar nuestros intereses, ya está. Vicky, ¿tú qué piensas? Ay, pues a mí pregúntenme la verdad sobre semiótica y medios audiovisuales, porque yo de esto no tengo ni idea. Supongo que lo que ustedes decían para mí está bien. Pero ¿por qué no le apuramos que aquí nos va a coger la tarde definitivamente? Perfecto, mi amor. No podemos patinar en cada decisión 3 horas. Sí, pero es que no es cualquier decisión. Y si tenemos tiempo para discutirlo, hagamos. No, no vamos a discutirla porque como están las cosas pueden pasar horas. ¿Y entonces? Esta es una sociedad donde cada una de nosotras tenemos un porcentaje alto. Así que vamos a tomar la decisión y a votar. Muy bien. Aló, Lorena. Habla Alfredo Sáenz. Perdón, te interrumpo. ¿Puedes hablar? Alfredo, ¿cómo estás? Qué gusto oírte. Y cuéntame, ¿ya saliste con tu hijo de la reunión con la San Miguel? Acabamos de salir. ¿Y a qué decisión llegaron? Porque te cuento que yo estoy muy entusiasmada con la idea de trabajar para ti. Y para tu hijo, claro. Bueno, a mí también estoy encantado, sumamente encantado con esa idea. Pero dime, ¿podemos hablar en privado tú y yo? ¿Tienes tiempo? Alfredo, por favor, para ti si yo no tengo tiempo, lo saco como sea. Tú eres el jefe. En ese caso, ¿por qué no nos encontramos en el café que queda en la misma calle del bufete? En diagonal, cruzando la esquina. Me parece perfecto. De hecho, estoy muy cerca de allá. Eso es para que veas las dulces coincidencias que nos da la vida. Muy bien, nos vemos. Mercedes, ¿cuál es tu decisión respecto a aceptar al gerente que los Sáenz propone? Estoy de acuerdo con ellos, es apenas lógico. Ah, hija, tiene todo el sentido del mundo. Julie, ¿cuál es tu posición? Yo estoy de acuerdo con doña Mercedes y con los Sáenz. Obviamente yo estoy en desacuerdo. ¿Victoria? Mi amor, ¿no pediste agilidad? Mi voto es en contra. Estoy de acuerdo con mi mamá. Bueno, abuela, estamos en tus manos ahora. Mi voto es a favor, así que está decidido. Entrará el nuevo gerente a administrar la empresa. Gracias, Vanessa. ¿Qué tal, Vanessa? Hola, Camilo. ¿Dónde estabas? Seguí tu consejo y fui a buscar a mis papás. ¿En serio? ¿Cómo te fue? ¿Qué te dijeron? Pues... ¿Tan mal te fue? No. Comparado con la comida donde se pararon y se fueron sin mirarme, no es tan grave. Esta vez mi mamá estuvo abierta a escucharme. Qué bueno. Sí. Ay, mi papá sí es otro rollo. Él todavía me está negando y no quiere saber nada de mí. Bueno, ¿a ti cómo te fue con Claudia? Desde hoy soy un hombre legalmente divorciado. Como que ninguno de los dos está teniendo un buen día, ¿no? Definitivamente no. Con todo y lo claro que tengo mis cosas con Claudia, yo no sé, hay un...
una tristeza romper este último vínculo con ella. Yo no te pido que me entiendas porque ni yo mismo me comprendo. Carlos, tranquilo. Yo te entiendo. Los finales, sean como sean, nunca son felices. Es más, todo lo contrario. Siempre dejan un gusto a lo que pudo ser y no fue. ¿Todavía tienes ganas de alquilar una película e irnos a verla? Sí, Rico, si tú quieres. ¿Cómo me les fue? Muy bien, gracias. ¿Y tu papá? Tenía una cita muy importante. En ese caso, cuando nos reunamos con él, les informamos lo decidido. Y permiso, tengo asuntos urgentes. Sí, sí, que estés bien. Permiso. ¿Será que podemos hablar, Julie? No sé si podemos tomarnos un café. ¿Ahora? ¿Sí puedes? Sí, sí, sí. Permiso. Saludos a tu papá, por favor. Muchas gracias. Vamos. Bueno, yo también las dejo. Permiso. ¿Qué tal la Yulisita esa, ¿eh? Creyéndose con el derecho de opinar sobre lo que no sabe y además llevándome la contraria solo por molestarme. ¿O no te diste cuenta? Pensé que me traías aquí para quejarte del otro. ¿Del otro? Nada, tranquila, nada. Sigamos con el tema de Julia, a ver. Dale, haz catarsis. Mejor que sea delante mío y no de mamá Tere o de la abuela. Vicky, no te estoy diciendo esto simplemente por quejarme. De verdad, a esa mujer hay que tenerle cuidado porque es capaz de proponer cualquier barbaridad con tal de llevarme la contraria. Porque eso de dar el voto para aprobar la gerencia es absolutamente absurdo. Ella no se dio cuenta que haciendo eso dio luz verde para que entrara una persona aquí externa a controlarnos, a nuestra propia empresa. Es que este es el mundo al revés. Mamá, cálmate. A ver, el voto de Julie no fue el único que fue a favor de los Sáenz. Mamá Tere y mi abuela también estuvieron de acuerdo. Bueno, afortunadamente tú fuiste razonable y me apoyaste. Bueno. Razonable, razonable, así que digamos, no mucho. ¿Cómo así? A ver, voté en contra porque te quería apoyar. Y porque además sabía que ellas iban a ganar. Pero no me parece tan mala idea que venga una persona y libere de la parte administrativa a mamá Tere. Además, mi abuela tiene razón. Si va a venir un socio nuevo, pues es obvio que él quiera una persona de confianza acá adentro. Lorena, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Siéntate, por favor. Qué bonita que estás. Muchas gracias. Tú también estás muy bien. Gracias. Bueno, ¿qué quieres tomar, por favor? Lo mismo que tú. Por favor, dos cafés y dos coñacs. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, y ahora sí, cuéntame cómo les fue con la San Miguel. Sí, se puede saber, claro está. Tú puedes saber siempre todo lo que quieras. Bueno, el hecho es que todavía no tenemos una respuesta oficial. ¿Y eso? Tenían que discutirlo a puertas cerradas. Bueno, pero Simón y tú ya son socios. ¿Por qué no exigieron que lo hicieran delante de ustedes? No importa. Que tengan la sensación que todavía tienen el control por un rato más. Bueno, el caso es que mi inversión está supeditada a que ella esté acepte como la nueva gerente administrativa. Si no, pues así no es negocio. Pero no sabes lo agradecida que estoy contigo. Y con Simón, por supuesto. Pero van a ver que yo no los voy a decepcionar. No, 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 no. De eso no me cabe la menor duda. De verdad que muchas gracias por tu apoyo. En esto y en todo lo que necesites, no tienes que sino pedírmelo. Y mucho cuidado con lo que me dices, porque de pronto te sigo el juego. Salud por eso. Salud.
¿Qué, Pacho? ¿Te pusiste brava por lo que te dije? No. No, hija, al contrario. Gracias por haberme apoyado en la votación. Pero entonces, ¿por qué te amargas? Ay, no me amargo. Ay, no. A ver, mira la cara que tienes. Ay, es que las cosas de aquí en adelante se van a poner peor. ¿De qué hablas? De la actitud de Julie. Mamá, sácate a Julie de la cabeza, por favor. No dejes que todo lo que haga te afecte tanto. Yo creo que es al contrario. ¿Cómo así? ¿No te has dado cuenta? Que ella todo lo que hace es para retarme. Ahorita que estamos en la sala de juntas, ella dio su voto. No estaba mirando a mi abuela Teresa, me estaba mirando a mí. Lo mismo pasó con lo de la venta de las acciones. Me podrás llamar paranoica, pero a mí no me sacan de la cabeza que esa mujer no está actuando a conciencia. Ella está actuando por el impulso de molestarme. Y eso, más que darme rabia, me preocupa. ¿Sabes que tienes toda la razón? Estás paranoica, totalmente. Hija, no. Mira, pon atención. ¿Tú le viste la cara que hizo cuando Simón la invitó a tomar un café? Ah, ¿viste que íbamos a hablar de ese tema? Yo sabía. Mamá, ¿qué te molesta que ella quiera salir con él? ¿A ti Simón no te interesa o qué? Ay, a ver, ¿ahorita qué pasa contigo? No rajas ni prestas el hacha, entonces ¿qué? Tampoco seas ociosa. Gracias. Gracias. Bueno, y entonces, ¿quieres tomar algo? Sí, rico. ¿Me dejas ir a llamar a alguien para que nos atienda? ¿Ya llegó? Mi amor, aquí estamos con Chucho, en una preocupación que aumenta cada minuto. Hola. Hola, mi amor. ¿Y qué pasó con tu mamá? Nada, ahí está que se sube por las paredes, pero bueno, ¿qué hacemos? Toca darle tiempo, ya la conoces. ¿Tú cómo estás? Regular. Se te nota. ¿Qué tienes? Una rabia conmigo misma. Y una tristeza que me está deprimiendo. Estamos hablando de tu novio. Creo que la embarré con él. ¿Por qué? Pues porque fui a comentarle el tema de Lucy. ¿Le dijiste lo que sentías? Sí, pero creo que se me fue la mano. Y terminé diciendo una cantidad de bobadas que ni te imaginas. Es que prácticamente le prohibí que se fuera de viaje con su secretaria. Él trató de hablarme, de explicarme, pero no. Yo enceguecida me fui y no le di tiempo. Y ni te imaginas el comentario tan harto que le hice a Lucy. Pobrecita, ya sin saber yo por qué estaba así, qué era lo que le estaba diciendo, cómo me estaba comportando. Mejor dicho, fue terrible, terrible. Después me pegué una arrepentida, pero que ya era muy tarde. No, señora, nunca es demasiado tarde. Cuando uno mete la pata, lo mejor que puede hacer es sacarla rapidito y con estilo, de una. Así que te toca ir a pedir cacao. No. Ay, no. ¿Y así de bien te fue en la reunión? ¿Cómo? Julie, que tienes una cara terrible, entonces por eso te pregunto que si así de bien te fue en la reunión. ¿Por qué no me cuentas qué pasó después de que salimos de ahí con mi papá? No, no. No pasó nada grave. Entonces. ¿Y entonces qué? ¿Y entonces por qué no me dices qué va a pasar? Si vamos a tener nueva gerente, si Claudia impuso su forma de pensar como usualmente lo hace. ¿Por qué no me dices qué pasó? ¿Aló? ¿Con la señora Claudia San Miguel? Sí, con ella. La estoy llamando de la clínica central, de parte del señor Alejandro Valencia. Él ingresó por urgencias y nos pidió que la contactáramos. No se lo vaya a tomar a mal, pero yo prefiero no comentar nada de lo que se habló en la sala de juntas. Pero tampoco es tan grave. Finalmente me voy a enterar.
Sí, yo sé, pero yo prefiero que sea mi abuela quien les dé el comunicado oficial. Julie, tú eres muy formal. ¿En serio no me vas a decir nada? En serio no. Bueno, me tocará entonces esperar a que la información llegue por el conductor regular. Me tocará quedarme con las ganas de saber. Sí, pero no va a ser por mucho tiempo. Eso lo sé. Y de todas formas, discúlpame si te hice sentir presionada o si en algún momento cometí alguna indiscreción. No, pero, no. ¿Sabes qué? Es pura curiosidad. No se preocupe. ¿Y por qué no hablamos de algo entonces mucho más importante? La resistematización de flores primavera. ¿Hablamos de eso? ¿Vio el catálogo que le di? Sí. Estoy muy interesado en comprar todo el paquete completo. ¿Sí? No sé. Es que después de todo lo que yo le dije, a mí me da como pena. Ay, no, ¿pena de qué, abue? A ver, piensa, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues que se me vuelvan a alborotar los celos y vuelva a embarrarla con él. O directamente que él no quiera hablar conmigo. Bueno, nada se pierde con intentarlo. Además, que la embarres más o que te pongas más celosa, no creo que eso ocurra. Llama. Dale, yo confío en ti, tú puedes. ¿Sí? Hola. Hola. Estás furioso conmigo y tienes toda la razón. Creo que te debo una explicación. No, no estoy molesto. Claro que sí. Te dije unas cosas horribles. Yo no sé qué fue lo que me pasó. Estoy muy arrepentida por todo lo que te dije y por la forma que me comporté, no solo contigo, sino también con la pobre Lucy, que no tiene la culpa de nada. Ajá. Juan B., lo siento muchísimo. Tú no me has dado motivos para que yo me comporte de esa manera y la verdad estoy muy arrepentida. ¿Me perdonas? Sí, no te preocupes, ya pasó. Claro que me preocupo porque no fui capaz de controlar mi imaginación y terminé peleando contigo por nada. Ojalá pudieras olvidar todas esas cosas que te dije, las exigencias absurdas que te hice. Mercedes, ya olvídate de ese tema, ya pasó, no le des más importancia. ¿Entonces ya no estás más bravo conmigo? No. ¿Y qué te parece entonces si nos vemos esta noche? Comemos juntos en mi casa, pero yo cocino. No, esta noche no puedo. Ah, no, ¿y entonces cuándo puedes? Tal vez a mi regreso de Brasil, estoy bastante atrasado. Tengo que cuadrar todo lo del viaje y la verdad, estoy colgado de tiempo. Entiendo. Entonces hablamos a mi regreso. Está bien. Entonces, adiós, que tengas buen viaje. Gracias. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? No, que está muy ocupado organizando el viaje. Ay, ¿pero qué? ¿Quedaron en algo? Pues aparentemente aceptó mis disculpas, pero todo el tiempo estuvo muy seco conmigo. Ay, Piqui, yo creo que no debí de haber llamado. No, claro que no. Tú hiciste lo que tenías que hacer. Además, dale tiempo. Yo creo que también está ocupado con las cosas del viaje. De pronto sí es verdad. Pues sí. Yo más no puedo hacer. Y mientras esté en Brasil, ni modo, porque no creo ni siquiera que me llame. Bueno, no te adelantes a las cosas. Esperemos a ver qué pasa. Ay, tengo una rabia conmigo misma. Porque es que si había la más mínima posibilidad de que él se interesara por esta niña durante el viaje, yo con mi ataque de celos lo que acabo de hacer es dejarle el camino listo para que así sea. Ah, bueno, no te mortifiques más, ¿eh? Mira, yo creo que si a Juan B. le gustara a Lucy, ya se les hubieran dado las cosas hace mucho rato acá en Colombia. Después de trabajar 8 horas los dos en una oficina, te estás buscando peligros donde no los hay. Ay, mi amor, si tú conocieras a Lucy, me darías la razón. Bueno, no la conozco, pero te conozco a ti. Y no tienes comparación.
Gracias por darme ánimos, mi amor, pero mientras dure ese viaje con esa muchachita, yo no voy a tener tranquilidad. Ah, oye, ya, mira, hagamos una cosa, olvidémonos de los complejos, ¿sí? Pensemos en otras cosas, no nos imaginemos cosas que no son, ni actitud positiva. Tienes razón, positivismo ante todo. Clarita, ¿usted avisó a Julie? Ya se fue. ¿Y sabe si va a volver? ¿Quién sabe? Porque desde que salió con don Simón Sáenz no ha regresado ni se ha comunicado. Clarita, me hace un favor. Solamente si es muy urgente, usted se comunica conmigo al celular. Sí, doctora. Ok. ¿Y qué hago? Si llama y si viene, ¿qué le digo? ¿Julie? No, no se preocupe. Yo trato de comunicarme ahorita con ella por el celular. Gracias, Clarita. Espera, mamá. ¿Dónde vas? ¿Me vas para la casa? ¿Quieres que te lleve? No, 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 tranquila. Tengo que hacer unas vueltas antes. ¿Dónde? En el centro. ¿Y eso, vueltas de qué? ¿Quieres que te acompañe? No, no, tranquila, no te preocupes. Son unas vueltas hartísimas en un juzgado y yo voy sola. Ah, ok. ¿Y por qué te pones nerviosa? ¿No estoy nerviosa? Ay, mamá, por favor. No me digas que te vas a ver con el tinieblo que tienes escondido. ¿Cuál tinieblo? Ay, mira, te pone roja y todo. Mamá, es verdad. La doctora San Miguel tiene amores escondidos. ¿Cuándo me vas a presentar a mi padrastro? Mira, ya no más, María Victoria, ¿sí? Respétame un poquito que estás hablando con tu mamá. Cuando empiezas con esa actitud de madre indignada es porque las cosas son verdad. Estás pillada. Estás pillada. ¡Qué cansona! No, qué rico charlar contigo, Lorena. Te iba a decir exactamente lo mismo. Tenemos que tomar café más seguido. Ah, pero ¿qué vas a pensar de mí que solo te invito a tomar café, por favor? ¿No te parece mejor que salgamos a cenar esta noche y, bueno, y después podemos ir al lugar, escuchar música, tomar un trago? ¿Qué dices? A mí me encantaría. Lo que pasa es que no sé si sea conveniente. ¿Por qué no? Pues porque tú y yo vamos a empezar a trabajar juntos. Tú vas a ser algo así como un jefe mío. Y no sé si compartir algo más que el trabajo se preste para malas interpretaciones. ¿Malas interpretaciones de quién? ¿De Simón? Por ejemplo. Por favor, a mí me tiene sin cuidado lo que piense Simón y cualquiera. Mira, se trata solamente de dos personas mayores, dos amigos, que van a disfrutar un momento juntos. Eso es todo. ¿Qué tiene de malo eso? Yo sé que no tiene nada de malo, pero deberíamos tomar las cosas con calma. Tenemos mucho tiempo para conocernos. De hecho, tenemos toda la vida para conocernos. Bueno, hagamos una cosa. Yo no tengo ningún problema en llevarte mi carro. Y si tú no quieres que yo lo vea, pues perfecto. No lo veo, me tapo los ojos. Vicky, no seas cansona. Bueno, Sabi, no te molesto más, pero cuéntame, está bonito, está guapo. Mira, ¿sabes qué? Voy a coger ese taxi. No, en la calle. Chao, gracias. Ay. Chao, saludos a tu tinieblo. Hola, Vicky. Hola. ¿Y para dónde va su mamá con tanto afán? Ni idea. ¿Qué necesitas? Disculparme. Realmente me descontrolé cuando hablamos lo de la cirugía y por rabia dije cosas que ni pienso ni siento. No sé. ¿Sigues con la idea de operarte? Sí, pero por supuesto no pienso pagar la operación haciéndole publicidad al cirujano. Debo admitir que lo dije únicamente para molestarte. Menos mal, porque eso de aparecer en los medios contando cosas tan íntimas no me parece como para que lo haga una mujer tan elegante y tan puesta en su sitio como tú. No sé, sabes que pienso igual y realmente siento mucho haberlo dicho para provocarte. No debí reaccionar así. A mí, en cambio, me parece perfectamente comprensible. Todas, sin excepción, hemos estado sometidas a presión y expuestas a estallar en cualquier momento. Siento mucho que mi estallido haya tenido que ser en el momento y con la persona menos indicada. Sin embargo, yo creo que parte de la culpa de lo que pasó la tengo yo. Me preocupo demasiado por ustedes.
y no he podido aprender a no meterme en sus vidas privadas. Supongo que eso nos pasa a todos. En las familias hay que estar constantemente marcando los límites entre la solidaridad y la intromisión. Así somos los seres humanos. Teresa, me alegra mucho que hayamos podido hablar este tema. A mí no me gusta estar disgustada contigo. Bueno, no te quito más tiempo. Sí, dime. ¿Tienes quien te acompañe mañana a la cirugía? Porque a mí me encantaría que me permitieras ir contigo para apoyarte en esos momentos. Hola, profe. ¿Qué haces? Nada, estaba en la biblioteca sacando unos libros porque tengo una tarea sobre la psicología de la comunicación. ¡Wow! Tan juiciosa. Ahí toca. ¿Y será que puedes sacar un ratico para tomarte un café con uno de tus profesores? Ay, profe. Profe, de verdad, qué pena con usted, pero es que tengo mucho que estudiar y mire, no es carreta. Son solo 5 minutos si te conviene. El café te despierta. Y yo te puedo sugerir qué leer y qué no para que no pierdas el tiempo. Mientras lo decide, ya te has tomado el café. Vamos. ¿Qué hubo? Doctora, pensé que me iba a morir sin verla. Teresa, no sé, tú tienes muchas ocupaciones, muchas cosas que hacer y de verdad no es necesario que me acompañes a la clínica. Claro que es necesario. Tú no puedes presentarte sola a la cirugía. Alguien de la familia tiene que estar pendiente de ti. ¿Por qué no puedo ser yo? Pues porque me da pena contigo. No me digas que Juan Bernardo Jaramillo va a ser tu acompañante. No, por supuesto que no. Nada que ver. Él se va de viaje. Entonces, deja la terquedad y permíteme acompañarte mañana para la cirugía. Te prometo que no voy a hacer nada para convencerte de que no lo haga. Eso espero. Solo quiero cuidarte y asegurarme de que estés bien. ¿Qué dices? Está bien. Teresa, para mí es muy, muy importante tu apoyo en esta decisión. Muchas gracias. ¿Cuándo tienes que ir a la clínica? Pues ahora mismo tengo que ir para una evaluación médica y para ultimar los detalles de mañana. En ese caso, te acompaño. Con eso me voy enterando de todas las cosas necesarias para tu recuperación. ¿Vamos ahora? Espera, voy a dejar lista una cosa y salimos. Clarita. Bueno, ahora sí, cuénteme qué fue lo que pasó. Tuve un accidente. ¿Qué tipo de accidente? Del que les ocurre a los necios como yo. ¿No se supone que usted tiene que guardar reposo absoluto? Sí, sí, pero es que me aburrí y pues tomé la decisión de ir a la oficina. ¿Fue allá donde le pasó el accidente? No, fue en otro lugar. ¿En dónde? Cerca de los juzgados. ¿Y usted qué hace allá? Tenía que ir a ver a una persona. Pero es que usted no tenía por qué andar buscando a nadie, mucho menos en su estado de salud. ¡Qué irresponsable! No, no, más bien por responsable fue que me ocurrió esto. Es que me cuesta desentenderme de mi trabajo, es eso. Alejandro, el mundo no se va a acabar porque usted falte un día a su trabajo. En este momento su prioridad es cuidarse. ¿Qué tal que le hubiera pasado algo peor? ¿Sabía que está regañándome, se ve hermosa? Es en serio. Y Julie estaba muy angustiada porque usted estaba desaparecido. Julie, yo ahora la llamo. Doctora, yo necesito que usted me haga un favor. ¿Qué clase de favor? Que me ayude a salir de aquí. Pero si usted no le han dado orden de salida. Sí, 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 yo sé. Pero es que pues, me aterra solo el hecho de pensar que voy a estar aquí quién sabe cuánto tiempo. Usted sí no cambia, ¿no? Por eso le pasó lo que le pasó. ¿Que me va a ayudar o no? Si no, me va a tocar hacerlo yo solo y quién sabe qué me pueda ocurrir. ¿Y a dónde va a ir? A mi casa, que es donde he debido ir desde un principio. ¿Y quién lo va a cuidar allá? Ya no hay nadie. ¿Por qué no se devuelve a donde Julie? No,
No, no, no. Donde Julie, ni pensarlo. Ya la situación es bastante incómoda ya. De hecho, esa fue una de las razones que me empujó a ir. Pero no me ha respondido. ¿Será que sí me va a ayudar a escaparme? ¿La va a acompañar a la clínica? ¿Cómo le parece, Clarita? Después de que se paró en las pestañas cuando supo que me iba a operar y ahora muy amablemente se ofreció a acompañarme. Es que así ella le peleé, la quiere mucho. La verdad, a mí sí me conmovió mucho ese detalle. Teresa puede parecer muy dura, pero en el fondo sigue siendo una gran mamá que lo único que quiere es protegernos a todos los que estamos a su alrededor. Esa es su gran virtud y su gran defecto. Bueno, pues si la van a acompañar a la clínica, supongo que yo no tengo que pedir permiso. No, Clarita, pero de corazón le agradezco su ofrecimiento. Para usted es mucho mejor que vaya con alguien de la familia. Y mucho mejor que sea con la doctora Teresa. Ella es tan brava que infunde respeto. Que sepa ese médico con quién se va a meter si se equivoca. Oh. Ay, Clarita, Dios, no digas eso ni el chiste, ¿qué tal? No, qué mejor que la doctora Teresa esté en ese plan. Así voy preparando camino para cuando a mí me toque pedirle permiso para lo de mi cirugía. Me parece muy bien. Con permiso, doctora. Siga, Clarita, gracias. Yo he tratado de hacer lo humanamente posible para crear un ambiente de familia, pero Vicky no me ayuda con su actitud hacia mis hijos. A mí me parece todo lo contrario. Que ella ha hecho hasta lo imposible por ganárselos, pero ellos siempre ponen resistencia. No. Así quiere ella que lo vean los demás. Pero en el fondo lo que sucede es que ella no los quiere y los niños se dan cuenta. Ay, no, yo no creo. Mis hijos responden muy bien a las manifestaciones de cariño de las personas. La prueba está la forma en que se cariñaron contigo. Ay, eso ya le dije que es porque yo tengo sangre dulce para los niños. Pienso que lo que pasa con Vicky es que sus hijos la conocieron estando muy reciente la muerte de la mamá y no tuvieron tiempo para asimilar todas las cosas que estaban pasando. No, no se trata de eso, sino de la mala actitud de Vicky. No sabes lo que yo sufro con eso, Catalina. ¿Cómo es posible que después de todo lo que yo he hecho por Vicky, ella ni siquiera haga el menor esfuerzo por intentar tener una relación cordial y armoniosa con mis hijos? Bueno, entonces hay que darle tiempo al tiempo y no forzar las cosas porque eso sí es grave. Ay, Dios. ¿Cuánto diera porque Vicky fuera tan sensible como tú? No, es que vieras. Cuando los niños están en el apartamento, a duras penas se puede soportar la tensión, porque ni Vicky se lo soporta, ni ellos a ella. A mí me parece que Vicky se esfuerza. Hay que tener paciencia. Y a mí me queda poca. He tenido que tomar medidas desesperadas. Mira, a pesar de todos los problemas que he tenido con mis ex-suegros, me tocó ir y darle a los niños allá por un tiempo, mientras se baja la temperatura en el apartamento. Ay, no, profe, debe ser tenaz estar en medio de dos fuegos. Contarlo no es nada. Hay que vivirlo para saber lo que se siente. Yo he dado lo mejor de mí para hacer feliz a Vicky, pero parece que para ella nada es suficiente. Julio, ya llegué. Julio. Julio, ¿estás aquí? En vista de que vives tan ocupada, decidí comprarme el ponqué y celebrarme mi propio cumpleaños. Pero no fui capaz de cantarme el Happy Birthday. Voy a estar por ahí dando una vuelta solo, como de costumbre. Julio, ya llegué al apartamento. Estoy esperando para que celebremos tu cumpleaños, ¿ok?
Listo, ya la conseguí. Lo único que nos haría falta es la orden de salida. Bueno, entonces nos vamos antes de que se arrepientan, ¿sí? Alejandro, es que yo todavía no estoy seguro de que esto sea lo mejor para usted. En cambio, yo sí estoy seguro que el peor lugar para perder el tiempo es una clínica. Y, doctora, gracias por ayudarme a salir de acá. No me agradezca, que yo todavía me siento una irresponsable por acolitarle esta locura. No, créame que en mi casa, así esté solo, voy a estar mejor. Vamos. No, todavía no. Primero voy a llamar a Julie. Mientras yo busco una enfermera que lo ayude a vestir y consigo la orden de salida. Bueno, profe, me voy. Catalina, tú sabes lo bien que me hizo hablar contigo. Muchas gracias. Necesitaba desahogarme con alguien. Bueno, para eso estamos. Te espero mañana en mi fiesta de cumpleaños, no se te olvide. No, claro que sí. Ahí estaré puntual. Cata, tus libros. Ay. De nuevo, gracias por escucharme. Eso sí quiero que sepas, que si te conté todas estas intimidades acerca de mi relación con Vicky, es porque sé que como amiga suya eres discreta y no le vas a contar a nadie acerca de esta conversación. No, a nadie que no sea Vicky. Porque a ella sí pienso contarle que estuvimos hablando. Yo no quiero que entre las dos vaya a haber un malentendido como el de la otra vez. No, por supuesto que lo entiendo. Puedes contarle lo que sea. Finalmente no estuvimos haciendo nada malo, ¿o sí? ¿Sabes? Para evitar suspicacias, yo mismo le voy a contar apenas la vea. Mejor así. Así las cosas quedan claras y yo quedo mucho más tranquila. Claridad ante todo. Gracias, Catalina. No, ¿pero de qué? Gracias por ser como eres. Mucha suerte con el trabajo. Gracias. Adiós. Adiós. ¿Dónde conseguiste al cirujano? ¿Alguien te lo recomendó? No, pero sale mucho en los medios, entonces Clarita me consiguió una cita con él. Ya lo vas a conocer. ¿Aló? ¿Sí? ¿A qué hubo, cosita? ¿Qué hubo, cosita? Bien, pues trabajando. No, para nada. ¿Por qué? ¿Pues con nadie? Ay, no, mi amor, no. Ve, mamá, yo le puedo marcar más tardecito. No, ningún sacando el cuerpo, pero más tardecito la puedo timbrar. Que no, señora, no. Pues con la jefe. Pero ¿cómo se la voy a pasar? Oiga, ¿usted por qué es así? No. Chao. Deje sola, chao. Es él. ¿Aló? ¿Qué hubo? Hermano, ¿usted dónde está? Frescos. Estoy bien, no me ha pasado nada. Hermano, ¿usted por qué se fue de la casa si usted sabe que no puede salir? Eso no importa. Estoy llamando para decirles que estoy bien y no se preocupen más por mí. Por favor, dele ese mensaje a doña Marcela y a Julia, ¿sí? Venga, Alejandro, en serio, dígame usted dónde está. Después le cuento. Tengo que colgar. Adiós. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? Nada, que estaba bien, que no nos preocupáramos, pero no me quiso decir dónde estaba. ¿Aló? ¿Vicky? ¿Qué hubo? ¿Cómo les terminó de ir? Súper bien, bacanísimo. Vicky, la llamaba para decirle que muchísimas gracias por habernos acompañado. Es lo menos que podía hacer por su papá. Además, yo también la pasé muy rico. Bueno, yo también la llamaba para hacerle otra consultica. Vicky, ¿yo qué le puedo regalar al viejo, a su novio? Cualquier cosa. No, pero usted que lo conoce me puede decir qué le puede servir. Por lo menos, baba de caracol para la pata gallina, para las arrugas, valeriana para el mal genio, ¿no? Ja, ja, ja. Mejor hablamos mañana, ¿le parece? No se moleste, ¿sí? No, lo que pasa es que estoy haciendo un trabajo en la universidad. Bueno, entonces que le rinda. Y Vicky, no me vaya a olvidar, ¿ok? Ok, adiós. Chao. Hola. Hola. ¿Por qué no me contestaste las llamadas?
Buenas. Oye, folclórico tu nuevo conductor, ¿o no? Demasiado folclórico para mi gusto y eso que le ha bajado. Nada que ver con Lorenzo. Y no sabes cómo lo voy a extrañar. Creo que todos lo vamos a extrañar. Siempre tan serio, tan confiable, tan atento, tan bien puesto en su sitio. No me digas que ya te está haciendo falta. Él era la persona con la que siempre podía contar, Mercedes. Fue mucho tiempo compartiendo el día a día. Lorenzo fue testigo de mis buenos y malos momentos. Un confidente discreto y un gran consejero cuando lo necesitaba. Es que más que tu chofer era un amigo. El amigo perfecto. El que acude cuando lo requieres y sabe hacerse a un lado y guardar silencio cuando lo necesitas. ¿Quieres que te confiese algo que no le he contado a nadie? ¿Sobre Lorenzo? Uh-huh. Alguna vez, hace mucho tiempo, me sentí atraída por él. ¿Por Lorenzo? Bueno, tampoco tiene nada de raro, ¿no? Porque yo me imagino que de joven debía ser muy buen mozo. Y además con esa manera de ser que tiene, ¿no? Era más que una simple atracción, Mercedes. Tal vez en ese momento estaba atravesando una situación difícil con Tito y eso me hacía muchísimo más vulnerable a las atenciones y cuidados de Lorenzo. Quizá por eso, con el tiempo, llegué a verlo con otros ojos. Incluso por mi cabeza llegaron a pasar muchísimas cosas, entre esas, tener una aventura con él. Sí. Doña Mercedes. Sí. El doctor la está esperando. Acompáñeme, por favor. Que te vaya bien. Gracias, ya vuelvo. Pues en vista de que estabas tan ocupada, me fui para la universidad a hablar con Ibáñez porque he tenido muchos problemas con la programación de los cursos libres. Y cuando venía de regreso, me encontré con Catalina. ¿Ah, sí? Sí, la invité a tomar un tinto. Nos pegamos una encarretada hablando que se me pasó el tiempo volando y cuando me vine a dar cuenta era bien tarde. ¿Por qué no me contestaste el celular? ¿Me llamaste? La verdad no lo oí. Así de encarretado estaría con la conversación. ¿Y eso de qué tanto hablar? Uy, de todo lo habido y por haber. Con Catalina se habla sabrosísimo, ¿sabes?